Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bienvenidos sean al segundo encuentro de nodos. Y dentro de las actividades, pues voy a presentarle los alcances que ha tenido el programa de turismo sostenible hasta el momento, porque aún no acaba el 2021. Así que vamos a comenzar. Bueno, para refrescar un poco, el programa de turismo sostenible tiene cuatro grandes acciones. Una de ellas es la co-creación de modelos de negocio sostenible, la señalética y materiales de comunicación, experiencias bioculturales y team building. Y bueno, entonces, de acuerdo a esas acciones, les voy a presentar los resultados o alcances. Bueno, en primerísimo lugar, en co-creación de modelos de negocio sostenible, pues se llevó a cabo una capacitación en materia de ecoturismo. Esa capacitación pues se logró porque se obtuvo una licitación de la CONAM del programa PROCODES. El PROCODES tiene como objetivo promover que las mujeres y los hombres que habitan las áreas naturales protegidas y sus zonas de influencia aprovechen los recursos naturales y la biodiversidad de forma sustentable. Conozcan a estas personitas, vean sus caritas porque pues las vamos a ver en el encuentro presencial. Esta capacitación pues realmente fue liderada por el Nodo Cavada y pues aquí su servidora estuvo apoyándolos. ¿Y cómo se vivió esta capacitación? Bueno, pues en esta capacitación se dieron talleres para definir actividades y servicios que realmente pues ya hay trabajo previo. Con las señoras de Puntilla Cayam, que así se llama el emprendimiento. También se dieron talleres, trabajaron en un vivero comunitario que pues ellas están impulsando y se realizaron ecotecnias. Y una de las que se realizó fueron los baños, creo, me parece que son baños secos, y también un mirador hecho con bambú. También, y para impulsarlas un poco más, realizaron una visita con otros emprendimientos ecoturísticos ahí en Los Tuxtlas. Pues esto permitió fortalecer sus capacidades, permitió un intercambio de experiencias y saberes y regresaron más motivadas para pues realizar algunas pues más cosas acá en Puntilla Cayam, bueno, allá en Puntilla Cayam. Bueno, pues como resultados, pues fue el fortalecimiento de un emprendimiento ecoturístico en Punta Puntilla, en el municipio de Ángel R. Cavada, en Veracruz. Se capacitaron a 10 mujeres, pero pues obviamente están involucradas sus familias, tanto sus pequeñitos como sus esposos. Pues hubo sesiones de talleres de huertos, su vivero y pues las ecotecnias. Y como les menciono, este proyecto fue liderado por Nodo Cavada. En Facebook, aún no está como tal un álbum, pero pueden ver fotografías en este enlace que yo aquí les estoy dejando. Y bueno, ahora en cuanto a señalética, que este año estuvo con todo, se realizó esta entrega de señalética que comprendió la fase 1 y la fase 2 en el Área Natural Protegida Parque Nacional Tula. ¿Qué materiales se entregaron? Pues fueron 72 señales para esta cabaliza, así como sus estructuras, 13 cédulas informativas también con su estructura y 6 pendones de tela. Aquí solo estamos, o más bien se entregó lo que el material correspondiente a la fase 1 y 2. Sin embargo, pues de señales de esta cabaliza son un total de 165. Aquí solo se entregaron 13, pero en realidad hay 33 diseños en total y pues hay más pendones como banners, solo que pues por el momento abarcó fase 1 y fase 2, pero esperemos que se logre imprimir todo el material. También si ustedes quieren ver el material, aquí les comparto la liga para que le echen un ojo y ustedes puedan ver pues los elementos que tomamos en cuenta para la realización de estas señales. Hubo otro proyecto grande de señalética en el cual se diseñó y se desarrollaron 26 cédulas informativas de biodiversidad en Apaxco Centro. Ese es uno de los proyectos que, vaya, tomó muchísimo tiempo porque se colaboró con 16 empresas del municipio, además del Ayuntamiento de Apaxco. Fueron unas señales que realmente embellecieron el municipio antes, pues. Bueno, más bien el centro de Apaxco. Antes estas banquitas estaban en muy mal estado. Pues realmente no había nada.
no tenían ni techito, entonces pues ahí el ayuntamiento ayudó a colocar ese techito, las empresas adoptaron una banca, la lijaron, la pintaron y pues por parte de nosotros pues se hizo toda esta parte de diseño y el desarrollo, que las fotos, que los textos y realmente creo que fue un muy buen trabajo. Además, quiero reconocer a 9 fotógrafos de la naturaleza que se sumaron y todos pues son fotógrafos de naturaleza del Valle del Mezquital. Este proyecto pues realmente fue una colaboración al proyecto de Juntos por la Conservación de la Biodiversidad de Pasco. Y aquí ustedes pueden ver todas las señales que se hicieron y se colocaron en un álbum que ya está en Facebook y por aquí les dejo la liga. Hubo otro proyecto de señalética. Este fue en colaboración con el proyecto Rayados por el Ambiente, que pues lideró el programa de bosques. Aquí nosotros colaboramos con el diseño, desarrollo e implementación de 5 cédulas informativas de la biodiversidad de Grutas de García en Nuevo León. Bueno, aquí están nuestros compañeritos presumiendo la cédula informativa que da la bienvenida a Grutas de García. Y pues tuvimos a grandes aliados como el gobierno de Nuevo León, OCETUR, que es la Comisión de Turismo de Nuevo León, obviamente el Parque Grutas de García y pues el equipo de Rayados. Ya aquí también está el álbum en Facebook para que lo puedan ver y pues puedan ver qué chulas quedaron las señales. Y realmente este material da mucha vista a lo que es pues el lugar, el entorno al que vamos a visitar, que en este caso fue Grutas de García. Hubo otro proyecto de señalética donde también fue una colaboración con el proyecto Mi Comunidad Sostenible, en donde se colaboró con el desarrollo e implementación de 2 cédulas informativas. Una de ellas fue meramente una cédula infografía para el jardín de polinizadores que desarrolló por ahí Obed con los chicos que están capacitando justamente para este proyecto allá en Cuautlapan. Y bueno, los chicos aquí realizaron un mural, fue un mural comunitario con artistas de allá de la región y pues se puede observar el jardín. Fue un mural y además un jardín resaltando la importancia que tienen estos jardines para la conservación de los polinizadores y pues dicha información e importancia se plasmó en la cédula. También hay otra cédula que se colocó en la presa El Ameyal, en la misma localidad, donde habla de la historia y la importancia de este gran humedal. Bueno, me voy a regresar un poco para que presten un poco de atención cómo es que se ve que realmente resalta. Es bonito ver ese tipo de material y bonito y necesario ese tipo de material, pues en entornos así que fomenten también el turismo local y la educación ambiental. Hay otro proyecto de señalética. Este realmente se estuvo trabajando desde el año pasado, que se está trabajando con un grupo de servicio social de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde está desarrollando la señalética para los jardines que se encuentran en el CIDES. Si bien no con, algunos de ustedes no conocen el CIDES es el Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible, realmente son las oficinas centrales de Ecopil. Es un área conservada donde hay un montón de biodiversidad, pero al menos por el momento llevamos terminadas 2 señales de flores. Claro, falta implementarlas, ¿verdad? Pero al menos el diseño ya quedó. También se está trabajando en el diseño y desarrollo de cédulas de biodiversidad para el Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfera de Mapimí. Aquí pues vamos iniciando, pero realmente ya se hicieron los diseños que han sido aprobados y esperemos que el siguiente año ya se puedan implementar, así como en Parque Nacional Tula. Voy a mencionar que en Parque Nacional Tula el proyecto se inició a finales de 2019, a mis manos llegó en 2020 y pues ya van 2 años que estuvimos dándole con todo para que realmente sí se pudiera ejecutar. Bueno, aquí cabe resaltar que esta alianza la generó Nodo Torreón con nuestro buen amigo Marcelino. Seguimos con una señalética. Aquí se está desarrollando, más bien ya está a punto de acabarse, ya casi concluido, la señalética para el Parque Ecoturístico Hacienda Vieja en Apasco. Pues esta Hacienda Vieja se ubica
acá mismo en Apaxco, entre el Valle de México y el Valle del Mezquital. Es un lugar muy querido por la gente de Apaxco, obviamente por el Nodo Apaxco y por Luis, Jackie y por mí. Es un lugar al que le echamos el ojo y ahorita pues ya está finalizado este proyecto. Los diseños ya se tienen, solo falta obviamente esta gestión para que se pueda implementar. Pero ¿qué comprendió en su primera fase? 10 cédulas informativas de biodiversidad donde se recalcaron las especies, digamos que esas especies carismáticas como el correcaminos, el ajolote, el tlacuache, la mariposa. Se realizaron pendones como los que ustedes pueden ver aquí arribita. Para los que conocen la Hacienda Vieja, pues ese es el acceso de entrada y realmente pues no hay nada que te indique qué es lo que tú vas a encontrar. Se realizó una señal de bienvenida, un tótem que va a estar bien genial, que después se los voy a presumir. No los puse aquí porque iba a estar muy saturado de imágenes, pero después con mucho gusto. Y un directorio, el cual pues te va a contar sobre la historia de la hacienda, su arquitectura y pues obviamente la riqueza natural que tiene. Y también se hizo un reglamento. Este reglamento pues se va a colocar por diferentes lados porque vaya que a la Hacienda Vieja le hace falta este material. En cuanto a materiales de comunicación, se realizaron varios, pero principalmente en conmemoración del Día Mundial del Turismo. En esas semanas se estuvieron compartiendo videos, espero que los hayan visto, si es que no, stalkeen por ahí otra vez la página y vean todos los videos que se hicieron. El primero fue Entre Bosques y Niebla en Acatlán, que fue uno que tuvo un impacto increíble, pero realmente es porque Acatlán tiene un potencial turístico impresionante, pero es por su historia, por la naturaleza, por su bosque de niebla y realmente que fueron videos que estuvimos trabajando, pues viendo el material, viendo qué sí quedaba, viendo qué no quedaba, eligiendo los mejores segundos de cada video, las mejores imágenes, para que realmente fuera un video impactante y realmente se logró. Lo mismo fue con el video de Puntilla Cayam, Un Nuevo Amanecer, que ya hasta la gente estaba preguntando, yo quiero ir, ¿cuándo van a hacer la experiencia? En el Parque Ecoturístico Hacienda Vieja también tuvo un montón de éxito. Fueron videos que realmente fueron impresionantes. Estos videos pues nos ayudaron a realizarlos. Nos ayudaron a realizarlos Alice, nuestra compañera Allison, y el de la Hacienda Vieja, nuestra querida Naye. En conmemoración también, pues invitamos a los nodos que realizan turismo a que hicieran también su video como Nodo Coacalco, que nombra y salió nuestro amigo Raúl y tuvo así como, ah, Raúl, pues Raúl explicando qué hacen ahí en Nodo Coacalco. También el Nodo Naucalpan, que es lo que hacen en Parque La Hoja, que realmente se enfocan totalmente a biturismo. Y por último, el video de historia Cantos y Hongos del Desierto de los Leones, que más adelante les voy a contar cuál fue su origen. ¿Qué otros videos de comunicación? Bueno, el Riachuelo La Noria, eso fue más para fomentar experiencias diferentes en las localidades. En este caso, el Riachuelo de La Noria en Apaxco, que se hizo en conjunto con el Nodo Apaxco. El de turismo sostenible en el Desierto de los Leones con Sectur, más adelante les digo, les voy a contar cuál fue el origen de este video. Y una experiencia mar y tierra en Oaxaca, que pues pretende que llegue a personas, que las movilice, que las impacte para que se animen a asistir a esta experiencia que se va a realizar a finales de noviembre. ¿Qué más materiales de comunicación se hicieron? Bueno, pues se hicieron infografías para redes sociales. Les digo, Nodo Apaxco y el programa pues está trabajando fuertemente con la Hacienda Vieja, resaltando la importancia de la biodiversidad. También se hizo un álbum web de la biodiversidad de Apaxco, que es un complemento del proyecto de señalética de Juntos por la Conservación de la Biodiversidad de Apaxco. Todo esto, pues si ustedes lo pueden ver, lo pueden consultar pues en el Facebook de Copil. También, bueno, hubo varios elementos gráficos realizados. Ustedes van a decir, Ali, ¿por qué te metes tanto a diseño? Yo también le preguntaba eso al inicio, pero realmente el diseño es muy importante en entornos turísticos, desde parques, jardines,
áreas naturales protegidas, incluso hasta escuelas. Y aquí nos tocó meternos en duro al diseño para pues embellecer lugares, ¿no? Aquí estuvimos realizando elementos gráficos para el proyecto de mi comunidad sostenible, que realmente fueron diseños de iconos para contenedores y que estos contenedores pues se van a colocar en parques en la comunidad de Cuautlapan. Aquí fue desde el diseño de iconos, la selección de letra, fueron muchas reuniones con Obed, de que cámbiale aquí, cámbiale acá, que esto no. Y pues aquí toda la batuta se la chutaron chicos de prácticas profesionales de la UAEH. Y bueno, esto fue un poco de lo que se hizo. ¿Qué otros elementos gráficos? Bueno, pues se trabajó el logotipo del CIDES, que como bien les comentaba hace rato, es el Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible, donde son las oficinas centrales de Copil, y que se está trabajando un proyecto importantísimo también con la Universidad Autónoma Metropolitana en cuanto a arquitectura, porque pretende ser un centro de cultura ambiental. Si bien ya lo es, queremos darle toda la infraestructura posible para que pues realmente lo sea. Y aquí estas chicas de Servicio Social hicieron un logo que nos encantó a todo el equipo, que realmente nos identificamos con él. También, pues se mejoraron y se digitalizaron logotipos, por ejemplo, el de Puntilla Cayam, las señoras de Puntilla Cayam, en un trabajo previo con Nadia, realizaron este logo, ¿no? Con elementos que ellas, pues sí, con elementos característicos de la región y con las que ellas se apropian, como las aves playeras, los nopalitos, que aunque es una especie, wow, perdón, aunque es un ecosistema de playa, pues también hay nopalitos, y pues obviamente las tortugas marinas. Lo tenían en papel y pues aquí este chico Luis lo digitalizó y aquí estuvimos haciéndole unas cuantas mejoras para que realmente sí se pudiera ver de que es una tortuga marina. También el niño Copil, ustedes saben que teníamos ahí el niño Copil versión mexica, pero pues obviamente nosotros estamos en el Valle del Mezquital y era necesario tener a nuestro niño Copil del Valle del Mezquital. Y este niño Copil fue diseñado por Naye del Nodo Pasco y la niña Copil, obviamente, por la igualdad, equidad de género, pues nos hacía falta nuestra niña Copil y fue diseñada por Ceci, una chica de servicio social de la UAE. También se realizaron y se ha apoyado a los nodos en cuanto a la elaboración de logotipos. Los nodos tienen pues sus proyectos propios y uno de ellos es Bosque Sonoro, por aquí. Pues los chicos de Coplapa nos dijeron, Ali, tenemos este proyecto, tenemos la idea y algunos elementos que queremos que aparezcan en nuestro logo, por favor, pues ayúdanos. Entonces aquí este logotipo se diseñó gracias a Luis, chicos de Servicio Social de la UAE, y pues este es el resultado y la verdad se quedó muy, muy bonito. También se digitalizó este logotipo, que pues es el proyecto de Nodo Huixquilucan. ¿Qué más elementos gráficos? Bueno, como les comentaba, el CIDES pretende ser ya un centro de cultura ambiental hecho y derecho, donde pues chicas de servicio social realizaron un proyecto de identidad gráfica en donde entregaron pues un diseño de manual de identidad del CIDES como tal. Realizaron también elementos de papelería y promocionales, pero pues todo sistematizado. Entonces aquí si quieren comprar una bolsita, una playera, están a la venta. Y también pues realizaron documentos membretados, no tenemos por ahí si sí, las listas de asistencia, que el registro, que la bitácora, pero pues así nomás. Y pues ellas les dieron diseño a todo esto, realmente para que pues haya una identidad gráfica en el CIRES. También Ceci por aquí estuvo diseñando estos diseños, ja, vaya la redundancia, para los programas en conmemoración del 10º aniversario. Aquí hizo, pues, se chutó uno para cada programa y para la estrategia, y pues realmente vean los resultados, son increíbles. En cuanto a experiencias culturales, pues por cuestiones de trabajo y pandemia, solo se pudo realizar una, que fue la experiencia Monarca, donde visitamos, obviamente, la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, en especial Sierra Chincua, con nuestros amigos de Sierra Chincua. También conocimos la historia de Tlalpujahua, visitamos el museo y la iglesia hundida. Entonces, esperamos que se pueda concretar la experiencia de entre mar y tierra en Oaxaca para que sean dos este año y esperemos que el próximo año ya con las condiciones más favorables pues podamos realizar todas las experiencias que se tenían.
Team building, también realizamos team building. Se realizó una capacitación para el nodo Apasco, véanlos, conózcanlos, es un nodo al que yo quiero y aprecio un montón. Aquí, pues, e incluso a ustedes les ha de pasar, ¿no? Hay nodos muy grandes que ni se conocen o solo están en el grupo de WhatsApp. Entonces aquí se conjuntaron, se presentaron, se integraron, se hicieron dinámicas y actividades, una dinámica de integración, una actividad rompehielos. Se realizó una capacitación para la observación de aves y pues su servidora dio un recorrido de senderismo interpretativo abarcando toda la parte de biodiversidad, historia y arquitectura de la Hacienda Vieja. Aquí, pues estos chicos pretenden realizar una agenda de actividades en la Hacienda Vieja y esperemos que este año nos dé tiempo de realizar un saneamiento forestal de Leno Motita, ahí en la Hacienda, claro. Y bueno, aquí esto me da mucho gusto. Fuimos seleccionados en una convocatoria que se llama, o se llamó más bien Ciudad de México, Capital de un Turismo Sostenible. Esta convocatoria, pues la lanzó Nature, que es una entidad capacitadora de turismo increíble aquí en México, ya es internacional, y pues obviamente de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Dicho proyecto reforzó la experiencia, historia, cantos y hongos del desierto de los leones, y pues fueron una serie de capacitaciones. Se tenía ya proyectos ahí con el desierto de los leones, en específico con Rancho Los Laureles, de hacer algo de turismo. Entonces, pues realmente esta convocatoria fue el parteaguas, nos lanzó, nos capacitó y pues sí, reforzó esto que nosotros ya teníamos con esa experiencia. También una de las, pues de los beneficios de haber sido seleccionado es de que estamos en la plataforma de Nature como uno de sus anfitriones más sostenibles. Ustedes pueden visitar la plataforma de Nature y tienen un montón de anfitriones con un montón de experiencias bien padres en turismo de naturaleza y pues nosotros ya somos parte. Si ustedes entran, pues por ahí vamos a estar con esta experiencia. Y dicha experiencia ya fue visitada por integrantes de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Todo fue un proceso, desde la convocatoria, llenar la convocatoria, las capacitaciones, reforzar, planificar bien esta experiencia y pues obviamente esa experiencia tiene que ser validada tanto por Sectur como por Nature y ya por Sectur ya nos visitaron por ahí y vivieron la experiencia con nosotros. ¿Quiénes son nuestros aliados? Pues obviamente la comunidad agraria del Rancho Los Laureles del Desierto de los Leones y también la familia de la cabaña Juanis, donde ahí se hace la última parada, que es obviamente entrarle a la comedera con una rica comida de hongos de ahí del desierto de los leones. Hubo un voluntariado, Reto Recicla, también en el programa de turismo tenemos voluntariados, pero ¿por qué voluntariado, no? Porque hay voluntariados que nos sirven para la rehabilitación de espacios turísticos, como lo es la Laguna de la Piedad. Se realizaron 3 jornadas de recolección de residuos sólidos en la laguna, una jornada con 60 voluntarios, con la participación de 60 voluntarios, desde obviamente vecinos de la comunidad. Quiero mencionar la gran participación del profesor Raúl, que siempre nos ha acompañado, elegido de Pojaco, de Huilango, maestros y biólogos de la comunidad, donde pues estuvieron ahí apoyándonos. Y se recolectaron 19 toneladas de residuos sólidos. Ustedes pueden ver la imagen del antes y el después. Esta laguna enfrenta un montón de problemáticas, pero creo que con esas pequeñas acciones pues se pueden hacer grandes cambios. Vean la imagen del antes y el después. Creo que todos le entramos a la levantadera de residuos, pero todos disfrutamos realmente una laguna limpia, sus orillas, y nos la pasamos muy bien. Creo que tiene gran potencial turístico y hay que trabajarle duro a este proyecto. Y bueno, este proyecto, claro, no se pudo lograr sin la alianza de la empresa de KPMG. Bueno, también hubo un proyecto que a mí me encantó mucho. Fue el primer jardín para polinizadores que se construyó en Apasco. Bueno, el segundo, porque el primero fueron acá en el CIRES, pero el primero donde hubo una empresa involucrada y pues básicamente tuvo el objetivo de fomentar el turismo local y la educación ambiental. Se realizó un mega mural con especies polinizadoras de la región en el barrio de Coyotillos, acá en Apasco, Estado de México. Es un mural chico de 5 metros de alto por 35 de ancho.
Está enorme ese mural. Realmente aquí pues se ven pequeñitas, pero son figuras enormes. Y pues, ¿qué especies se plasmaron? Pues se plasmó el colibrí o chuparrosas, el mayate, que es una especie bien carismática por acá en mi pueblo, la mariposa cometa, el chinincuil, el famoso gusano rojo de maguey, y pues obviamente no podía faltar nuestro murciélago magueyero, que no sé qué haríamos con él, sin él, perdón. ¿Qué plantas fueron las que se colocaron en este jardín? Pues obviamente desde magueyes, pulqueros, agaves tequileros. Me van a preguntar, Ali, ¿por qué metiste agave tequilero en un lugar pues donde no hay? Bueno, pues la empresa a la que se le trabajó este jardín es una empresa que se dedica a hacer minerales o fertilizantes a base de minerales, y pues su principal cliente son las tequileras, y es por eso que quisimos representar a sus agaves tequileros. Se plantaron 92 equeverias, 18 siempre vivas, pero pues se emitieron también varios esquejes, sábilas y algunos arrocitos. Estas son algunas imágenes que se tomaron de cómo es que quedó el mural. Ahorita falta, obviamente, o sea, el turismo local ya lo comentó. Ya hay personas que van y se acercan, lo ven, se maravillan. Se están realizando también unas cédulas informativas para ellos, para que coloquen en el jardín, y posteriormente pues empezar a llevar escuelas. Yo espero que en diciembre se pueda hacer esto. Y por último, bueno, no por último, también participamos, perdón, en la Red Ola Americana. Participamos como embajadores internacionales. Platicamos con jóvenes de Perú, Colombia, Argentina y Brasil sobre la importancia de la biodiversidad en nuestra cultura. Imagínense, se quedaron maravillados y yo me quedé maravillados de ellos. También les platicamos cómo es el turismo de naturaleza en México, y pues ya están bien motivados en venir y conocer acá la región de Pasco. Ustedes pueden conocer más en este link, pues ahí está la nota en Facebook. Y bueno, estos son algunos de los alcances. Me falta mencionar algunos, como son pláticas, conferencias. Pues ya por ahí ustedes recibieron la conferencia de señalética y wayfinding. He dado también conferencias de la importancia de la biodiversidad en entornos turísticos. Y bueno, pero hasta ahora es lo que llevamos. Va a salir más chamba y pues los veo. Ah, bueno, esperen. Les quiero presentar a Brian Peralta. Sin él, pues creo que nada de lo que les acabo de presentar fuera posible. Él es mi compañero y pues por ahí nos vamos a estar viendo en el encuentro. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos. Ya alisten su casa de campaña para el encuentro. Y bueno, voy a parar esto ahora. A ver.